¿Tú cómo has empezado a esto de las cabras? ¿Sí? Pues yo empecé porque mi pareja ya había tenido cabras, un rebañito, y a él, aunque también era de Madrid, le gustaba mucho. Y entonces nos vinimos aquí a vivir y me dijo, probamos, ¿quieres probar a ver si te gustan? Y dije, venga, y empezamos con 5 cabritas y me gustó. Y entonces empezamos a coger más y más y más. Claro. Y han ido creciendo. Y han ido creciendo, y el rebaño ha ido creciendo con la recría. Y nos ha gustado. Muy bien. Y ya llevo 7 años así. Yo la leche de la cabra, si la dejabas, echaba una nata que la ponías en el pan y un poquito de azúcar, y era la mejor mantequilla. Estaba muy rica, sí. Pero vamos, que era 4 cabras. Sí. Yo tenía ovejas, que a las ovejas no se las ordeñaba. ¿Y con las ovejas era para carne entonces? Sí, para carne. Criaban los corderitos, luego los vendían los corderos, o se hacían grandes y las vendías una partida de borregos grandes ya. Sí. Y bueno, pues te valía mucho, porque es que no había dinero. Y entonces lo vendías, claro. Y ya tenías un poquito... Se pasaba muy mal porque no había de nada. Que además las que crecen aquí dentro, ¿no? Dentro del rebaño, son las que funcionan bien. Claro. Si las compras en otro lado... Sí, vienen, porque no sabes qué compras. No sabes lo que compras, sí. Y luego algunas no se adaptan bien. Pero ya si tú tienes unas que sabes que son buenas y coges esa cría, pues sabes que van a ser buenas. Eso. Tú ahora con tus cabras, que las tienes controladas con eso, sabes dónde van, sabes dónde están, se pierde una y miras y ya lo sabes. Sí. Eso es un adelanto maravilloso. Lo puedo encontrar. Y lo que te contaba antes es que las redes que vosotros poníais, sí, que yo también las he puesto, es de cuerda eléctrico, lo mío era una cuerda electrificada. Pues con eso que te enseñan en el teléfono, ya no lo tengo que poner, lo puedo dibujar en la pantalla. Entonces cuando... Las cabras se van a salir de ahí, les suena un pito, y entonces ellos ya lo asocian con que se están acercando a un borde y se tienen que volver. Entonces es qué que bueno. Ya no tenemos ni que poner el pastel eléctrico. ¡Qué bueno, por Dios! Entonces... Las cabras pegaban a las ovejas. ¿Ah, sí? Sí, sí. Las daban con los cuernos, a las ovejas las querían mal, y a veces con las vejigas de lana en los cuernos. Ah, sí, ¿eh? Ya dejaban la prueba, ahí quedaba la prueba en el cuerno. Eran, las cabras han sido malas. Hombre, ahora estas están aquí solo en el campo y solas. Están tranquilas. Pero están antes tranquilas. Que tenías que llevarlas por aquí las ovejas. Y las cabras allí, aquí, subiéndose y a las paredes. Se subían a las paredes, a la zarza. Y las cabras sí. Son muy mal mandas. Sí? Es una palabra, muy eso mal, sí. Mandas. Mal mandada, sí, es verdad. Bueno, sigue. Están limpiando, se nota un montón. Qué como bueno. Ha limpiado la jara, ¿sí? Sí, sí, sí. Y ahora que tampoco hay mucho más que comer, claro, no son tontas, pues se la comen. Se la comen más. Pues las ovejas sí. No, las ovejas, el tomillo sí. En el verano, cuando el cantueso ya había caído, que en la primavera está florido y luego ya se va secando, eso les gustaba muchísimo. Sí. Ya el cantueso como granado, sí. Hoy esos se extendían hacia el tomillo a comer. Sí. Pero tomillo, no comían mucho, ¿no? Que ellas sí que comen mucha leñosa y eso, sí que comen el tomillo, o sea, todo lo que ves así como... Sí, muy... Las cabras sí, además, la cabra sí, además las zarzas, donde hay cabras se terminan las zarzas. Eso es. Les encanta. Porque la boca de las cabras daña mucho a las plantas. Sí. Y claro, si se comen una planta, es que se seca. Uh-huh. ¿Eso te parece? Esto no lo sabía yo, fíjate. Sí, sí, no sí. La boca de las cabras, las sí. plantas que muerden y que están las cabras, las se termina. Ah, sí, fíjate. Yo iba con unas albarcas, claro. Unas medias de lana, claro. O una falda de lana que me la hacía yo también, claro. Con la manta o la manta al hombro, un pañuelo aquí así a la cabeza. Claro. Entonces es que parecías un máscaro. Claro.
Entonces eras parte y tú de la, no, tú vas así, bueno, pues no pareces cabrera, hija. La ropa es otra cosa que también ahora que sí, ha cambiado. Sí, ahora el calzado. Un forro y un no sé qué llevas bien. Claro. Antes ibais cargadas con la Es que antes ni había botas, ni había un impermeable, ni había un paraguas. Es que de nada, hija mía. Ya. La manta. Ya. Había pues siete, ocho chicas que iban de pastoras. En algunas casas había hombre, pero el hombre pues iba a otros trabajos y la mujer, la chica, de pastora. Y entonces íbamos muchas. Y nos enseñábamos a coser, a hacer punto, a hacer claro. calcetines, a hacer guantes. Yo hacía guantes, hacía calcetines. Claro. Y así echabais el rato. Sí. Y pasábamos un rato. Un buen rato. Y también bailábamos. Claro. Sí, hombre, mira, que vamos a bailar, anda, los más mayores, que sí, que te enseño, que, y pues ahí un rato a bailar también. Qué bien.